Hola amigos de Misión Cero Radio, en esta ocasión qué alegría estar con todos vosotros como siempre porque tenemos, bueno, tenemos tantas novedades después de este magnífico verano que hemos pasado en compañía de nuestros seres queridos y esperamos que todos lo hayáis pasado también con salud. Bueno, vamos a empezar por lo más importante, el gran hito de esta vuelta de las vacaciones que es la llegada del primer Tesla Model S a España. Y no puede ser otra persona que Mark Gemmell quien vaya a traer este primer modelo para incorporarse a su flota de Drive a Dream, esta experiencia de visitar España, conocer España en el mejor vehículo sin emisiones que jamás se haya fabricado. Mark, enhorabuena, enhorabuena, bienvenido de nuevo a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos preparativos? Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos entendido que vas a hacer, ya vas a comenzar con, digamos, con una hazaña. Es la primera vez que se va a cruzar Europa de norte a sur, en concreto todo el territorio francés, hasta llegar a Madrid desde la central de Tesla en Holanda. Es así, ¿no? Sí, pues hombre, yo creo que es la primera vez porque los Model S empezaron a llegar aquí a sus clientes a principios de agosto y no he oído de nadie que ha hecho un viaje tan largo. En 1750 kilómetros, comenzando en Tilburg, en Holanda, y pues terminando en Madrid. Y esperamos hacerlo mi familia, es decir, que los tres niños, mi mujer y yo, en un espacio de poco más de 2 días. Recordamos que las cifras oficiales de autonomía del Tesla Model S en la versión de máxima potencia, que es el que vas a traer a España, están en torno en Europa, con los ciclos de conducción combinados de los estándares europeos, que ya sabemos que son 4 ciclos por menos en una velocidad media aproximada de 15 kilómetros por hora en ciudad, combinado con carretera con un máximo de velocidad de 120 kilómetros por hora, y la combinación de ambos, está Tesla ha anunciado ya una homologación de 500 kilómetros de autonomía. Pero bueno, eso es, claro, yendo, supongamos, en autopista, pues no superando los 80, 90 kilómetros por hora. ¿Aló? Parece que se nos ha cortado la comunicación con Mark. Vamos a intentar restablecerla. Sí, pues parece que ya hemos restablecido la comunicación con Mark. ¿Nos escuchas? Sí, te escucho, sí. Bien, estábamos comentando a nuestros oyentes que las cifras oficiales, atendiendo a los estándares europeos de medición de autonomía y consumo y emisiones, Tesla lo ha cifrado en Europa con el modelo de máximas prestaciones, que es el que traes a España, en 500 kilómetros. Eso sí, son condiciones óptimas, sin desniveles, etcétera. Tú planteas hacer etapas de máximo 400 kilómetros, ¿no? De máximo, sí. He oído los mensajes de la gente de Holanda que han ido conduciendo de manera normal y han sacado hasta 600 kilómetros. Pero hay que ser prudente y planificar una ruta que puedes conseguir sin grandes complicaciones, porque puede pasar cualquier cosa. Pero yo planifico 400 kilómetros como máximo. Además, sinceramente, no sé tú, Ricardo, pero 400 kilómetros en una tira, yo me canso. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, a mí ya me conoces lo pelmazo que soy conduciendo. A mí me gusta, de hecho, parar cada 2 horas, estirar las piernas, darme un paseo y disfrutar del viaje, porque la vida no es otra cosa sino un viaje, y si no disfrutamos del camino, pues nos perdemos mucho, porque lo mismo no llegamos a la meta. En este caso sí, deseamos, por supuesto, que llegues a Madrid, a la Puerta de Alcalá, y te esperaremos allí para recibirte y para darte un abrazo. Marc, háblanos del itinerario, que sales de Tilburg el viernes, mañana, ¿no?, en concreto, y dónde vas a ir haciendo las paradas para recarga. Muy bien, pues salimos de Tilburg sobre las 3 de la tarde quizás, y esperamos llegar sobre las 8 en norte de París, en Charles de Gaulle, el aeropuerto de Charles de Gaulle, donde hemos reservado un hotel que nos ha enseñado fotos del punto de carga de 32 amperios, es decir, el punto de carga decente que tienen. El día siguiente, por la mañana, pues partimos
Hombre, dinos el nombre del hotel, que ya que te están echando una mano, habrá que mencionar a esta gente tan, tan amable, ¿no? Porque no hay infraestructura, no hay infraestructura todavía para recargas rápidas, como puede suceder en Estados Unidos con los supercargadores, y hay que tirar de la buena voluntad de las personas, ¿no? ¿Quién te ayuda en este sentido? Bueno, ahí vamos a estar en uno de los hoteles de la cadena Accor, ajá, que es el nuevo hotel, el nuevo hotel del terminal de Charles de Gaulle. Ajá. Mañana siguiente saldremos planifico a las 9 de la mañana, aunque hay que ver, y pararemos en Tours, donde hay un IKEA, y en los IKEA en Francia tienen puntos de carga rápido, pero rápido que puede recuperar si funciona bien quizás hasta más de 100 kilómetros cada hora de recarga. Esto supone en 32 amperios, ¿o? Hombre, sí, trifásico, uh-huh. Yo creo que al final se traduce en algo cerca de 20 kilovatios de recarga, es muy fuerte. Pero veremos el ritmo que da, porque ya verás cuando escribo en el blog cómo nos va, porque igual no funciona nada o está ocupado, es lo malo de esos puntos. Pero, ya que lo has mencionado, vamos a estar pendientes del blog. ¿Nos puedes decir la dirección, por favor? Claro, driveanddream.wordpress.com. Perfecto. Y además, hombre, en Facebook, todas las entradas de blog van a Facebook, es decir, nos sigues en Drive and Dream, el usuario de Facebook, y también en Twitter, Drive and Dream es el usuario de Twitter. Ahora hablamos de la experiencia de Drive and Dream también, que nos interesa mucho, pero vamos a terminar con el itinerario. Entonces hemos parado en Charles de Gaulle y nos dirigimos hacia el sur. A IKEA. Y en IKEA, pues mi mujer está... Ha dicho que menos mal, al menos vamos a aprovechar el viaje para hacer unas compras. Bueno, es que esto no se lo hemos comentado a nuestra audiencia, porque vas a hacer este primer viaje transeuropeo en un vehículo 100% eléctrico, nada más y nada menos que el Tesla Model S de 85 kilovatios, con tu familia. Sí, perfectamente, vamos a hacer un viaje de familia, a ver si de cómo va, vamos, porque la verdad es que es un tostón de viaje para los niños, pero... quieren acompañar y yo encantado. Al final sois cinco personas, los tres niños, tu mujer y tú, ¿no? Eso es más, los bolsos de viaje que llevamos, etcétera, y las compras de IKEA al final también se sumarán en el maletero o en el frunk, si hace falta. Bueno, estáis protagonizando la nueva película, el remake de Chitty Chitty Bang Bang, adaptado a la era digital y del avance tecnológico. Pues, sinceramente, creo que ande mejor que el Chitty Chitty Bang Bang, pero vamos, tampoco va a volar, que yo sepa. Siguiente etapa, entonces, tour hacia el sur. Habíamos pensado parar en Futuroscope, en Poitiers, un lugar de mucha tecnología y tal, pero en verdad, los intentos de planificar futuros no han podido ir a un punto de carga, así que veremos si pasamos o no por ahí, porque el siguiente destino es Bordeaux, y estaremos ahí en un hotel 8 de la cadena Accor. Ajá. Esta vez es el Pullman Lac, que está al lado del lago en Bordeaux, y ellos nos han garantizado que tienen un punto de carga ahí en su parque, así que eso será la noche del sábado. Y el domingo por la mañana partimos hacia España, vamos, creo que son solo 300 kilómetros, llegamos a Argomanís, que es de donde el parador está preparado para recargar. Entonces, a nuestros amigos de paradores ya podemos viajar por España. Entráis ya en territorio español y en virtud de la alianza de Drive and Dream con paradores y con este establecimiento ya de puntos de recarga, también de recarga rápida y especialmente adaptados para los vehículos Tesla, pues ya no tenéis ningún problema. Además, ¿en qué parador os quedáis entonces? En Argomanís. Ah, qué bonito, en Álava. Ya, está bien. Y luego, hombre, igual paramos también en Lerma, no hace falta, pero igual paramos en Lerma. Vamos, llegamos a Madrid sin problemas, sin que era una carga completa. Y ya está. Y es que yo una vez que cruzamos la frontera me encuentro bastante más tranquilo, porque igual sorprende a gente, pero gracias a lo que hemos hecho con paradores, realmente se puede circular por España fácilmente, y eso en Francia, en otros países todavía no está. Así que estamos
cierto avance en este país. Está muy bien, está muy bien. España ha sido pionera en muchas cosas y más allá de hablar de nacionalidades, de estados y de países, son las personas. Y en este caso, Marc, tú estás impulsando un proyecto precioso, que es el establecimiento de la primera red de carga rápida de vehículos eléctricos y en concreto adaptados para Tesla en todo el territorio español, gracias a los paradores de España que tienen hoteles alrededor de toda la geografía española. Esto es un hito y de esto quería que habláramos unos instantes para recordar a nuestra audiencia que este Tesla Model S que traes a España es el primero que se incorpora a la flota de Drive and Dream. Cuéntanos de nuevo, recuérdanos y refrescanos la memoria, ¿qué es Drive and Dream y en qué consiste esta alianza con los paradores? Vale, pues realmente es una iniciativa de impulsar el uso de coches eléctricos como parte del turismo en España. España es un país precioso para conducir y es un país donde se genera mucho de su energía de renovables. Es una iniciativa que comenzó hace unos cuantos décadas, yo digo, y está dando resultados muy buenos ahora. Y luego pues encontramos un país también donde tenemos una red de hoteles fantásticos, espaladores, y sitios preciosos, edificios innovativos y una cobertura casi completa del territorio. Entonces con un coche con un alcance decente, 200, 300 kilómetros, ya podemos circular libremente, organizando los puntos de carga, de dormir, de comer, etc. Y eso es la base de la oferta, pero la idea es fomentar el turismo de personas de fuera para que vengan no solo a visitar la costa, sino para visitar todo el patio interior y que lo hagan de manera sostenible, como decís, es un coche eléctrico. Y es verdad, nos ha dado a Tesla, como quizás has comentado, los puntos de carga que hemos elegido son muy sencillos, pero muy potentes. Sí. Son puntos industriales, de frente a los amperios trifásicos, un chufe rojo, si ya algunos lo conocen, y esos enchufes permiten con un aparato cargar hasta 22 kilovatios, lo cual se traduce en el caso de un Tesla a alrededor de 120 kilómetros en cada hora. Y eso, como vimos, un supercharger tipo Tesla, pero no está nada mal, porque en la parada de comida, al estilo español, 2 horas, pues ya vas a tomar 240 o más kilómetros, y eso ya tapa la tarde con lo que te quedaba por la mañana. Entonces es que yo simplemente creo que con esta combinación ya tienes para hacer todos los kilómetros que quisieras. Porque si estás de vacaciones, 600, 700 kilómetros en un día, ya es suficiente. Entonces, lo que estamos haciendo es organizar las rutas por España para que veas todo lo que quieras, pero con tranquilidad, sabiendo que puedes cargar en cualquier momento y todo organizado. El Tesla es una maravilla de vehículo. El Tesla Model S es un vehículo en sí inteligente por la capacidad de análisis y de comunicación que ofrece de los datos. Puedes a través de tu teléfono móvil saber cuándo está cargando, cómo está el estado de las baterías en cada momento, pero la interconexión a la red pasa también por poder propiciar ese uso eficiente y eficaz de la energía que defendemos en Emisión Cero Televisión y que sabemos que tú también compartes, Marc. Bueno, podemos dar visibilidad también a personas que se están acercando a este proyecto y que, como N2S, que desarrollan plataformas para la gestión de la energía. Vamos a ver si es posible que podáis avanzar en que esos enchufes, esos puntos de recarga, además que permiten, pues como has dicho, más de 100 kilómetros, cargar más de 100 kilómetros en una hora, además no son enchufes tontos, es decir, que tienen conexión a la red para también, de alguna manera, gestionar bien la energía en los paradores o en los lugares que puedan propiciar estos puntos de recarga. ¿Te parece, Marc? Claro. Aquí N2S tiene mucho que contribuir. El primerísimo paso es preparar el enchufe sencillo, pero en cuanto haya tráfico de cierto volumen, interesa tener automatizado la supervisión de los puntos de carga y dar el control de su disponibilidad, y eso es lo que N2S hace. Así que aquí estamos dando el primer paso para arrancar el interés y el servicio, y el siguiente paso es dar una calidad de servicio igual o superior a lo que uno consigue hoy día en el coche de gasolina, con la red de gasolina en la ciudad. Es ahí donde creemos que podemos llegar. A mí
comentando el hecho de que hay otros que están apoyando cosas como el Soham Café, que es donde vamos a hacer la reunión del día 12, sí. A las 9 de la tarde. Está en el bueno, pueblo de Villar, en el Pardillo, cerca de donde ya vivo, y vamos a presentar el OSA. No será todavía la presentación oficial de Drive and Driven en España, pero es una presentación entre amigos y invitas a bueno, o sea, a toda la gente de bien que esté interesada en ello, ¿no? Eso, todos los oyentes de Misión Cero, más que invitados, Soham Café es un sitio bajo, el coche estará ahí para ver, y entiendo que habrá algunas bebidas también que no vienen nada mal. Pero vamos, es una presentación, porque realmente la presentación oficial lo haremos con paradores en Parador de Toledo. La fecha ha determinado todavía, pero estamos hablando de finales de septiembre. Muy bien, Marc, pues no queremos robarte más tiempo, porque estás a punto ya de marcharte para Holanda y haciendo los últimos preparativos. Te deseamos lo mejor en este viaje, nos encantaría poder acompañarte, pero te esperaremos, os esperaremos a ti y a tu familia en la puerta de Alcalá de Madrid, en el punto de recarga del Ayuntamiento de Madrid, para daros la bienvenida y poder celebrar que habéis hecho un magnífico viaje y habéis sido los primeros en recorrer tantos kilómetros en tan poco tiempo con un vehículo como es el Tesla Model S. Muy bien, y que nos pueden seguir también en el blog, Facebook y Twitter, así que nos podéis acompañar casi, desde luego, virtualmente ahí también, mirando. Muy bien, así lo haremos. Muchísimas gracias por todo, Marc, que tengáis muy buen viaje, enhorabuena. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto.